Buenas, buenas, muchachitos de YouTube. Aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video. En este caso, vamos a hablar sobre por motivos por los que te pueden banear y por los cuales no, que esto es lo más importante. Pero primero que nada, les quería mostrar mi nuevo Chibi 3D que está ahí abajo, ¿no es genial? Ok, suficiente baile por ahora. Bien, primero que nada, vamos a hablar de las cosas obvias. Usar plugins de third party, como dicen, de otra persona, de terceros. ¿Qué son los plugins? Podría ser, no sé, un localizador en el mapa. Eso sería un plugin. Un plugin que tenga todo tu inventario, un listado de cuántos objetos tenés, entonces ya sabes si tenés que ir a farmear o salir de la pantalla porque ya farmeaste suficiente. O otro que te diga, que te lleve por ejemplo a las pantallas de las misiones. Vos decís, bueno, este objeto lo ves ahí en la pantalla y tocas y te lleva automáticamente hasta la misión y te entra la partida y todas esas cosas. Todas esas cosas que te facilitan la vida, pero que no te las proporciona mi hobby oficialmente. Todo ese tipo de plugins están prohibidos. Aprovechar los bugs de los juegos también. Eso está prohibido. Dentro de lo que se encuentra como plugins, también lo toman como mods o modificaciones que afecten la experiencia del juego. Entonces ahí los mods también entran. Eso también están prohibidos. Que sería un mod, una modificación del juego a partir de cualquier cosa. Puede ser cambiar un arma, tanto entero como la información, como son de la apariencia. Normalmente los mods de Honkai que se usan en el servidor chino, porque no, teóricamente ahí es legal, o al menos no te dicen nada. Eso es una información a confirmar, y igual no me interesa porque yo voy a hablar sobre el global y lo importante. En el global sí te penalizan por usar mods. De hecho, si se fijan, hay una gran lista de baneados. Pero entre los baneados tenés los que aprovechan los bugs, los que usan plugins, los que usan mods. Tenés ese tipo, los que hacen estafas, los que venden cuentas. Ellos también lo banean. Si vos vendés tu cuenta, eso está prohibido. Así que también te banean. ¿Qué más? Pasar información personal por el juego. Bueno, y si te atrapan de algún otro lado y hay suficientes pruebas también, pero en realidad dentro del juego sería. Acá en el punto 3 también está lo que se conoce como fraude. Que son refunds, es devolución y maliciosa. Es cuando haces fraude, vamos con la palabra correcta. Fraude bancario, fraude de crédito, todo es casi lo mismo. Que es cuando vos haces X cantidad de compras al store, está bien, se acreditó, conseguiste de contenido del juego, pero después, no sé, místicamente el banco cancela todas las transacciones y mi joyo se queda sin el dinero. Y a vos los objetos yo los tenía porque es instantánea la transacción esa. Lo único que no llegó al plazo en el momento fue la plata, porque el banco te lo rechaza y ya está, ¿eh? O sea, no importa que vos, quien sea mi joyo, sea ese presidente, lo que sea, el banco te rechazó. Después que vos hagas para alegar de que esa plata es tuya, depende de la entidad que trate de esto. Esto es muy común en muchos juegos, lo usa todo el mundo. De hecho, se puede hacer casi en cualquier plataforma. No voy a entrar en muchos detalles, pero ya saben, a los que me conocen de Taringa saben sobre esto. En fin, esto también es un baneo permanente, marca cañón, y no sé, hasta podrían tomar medidas de bloqueo de email, de MAC address, de otras cosas, con tal de que vos no vuelvas a jugar por hacer este tipo de fraude. Bien, estas son cosas que sí te banean. Ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Usar emulador te banea o no te banea? Bueno, yo pregunté a los mods del Honkai. De hecho, tengo la conversación, un cortito, hice un pequeño cut
para que lo puedan ver. Sewin personalmente me dijo, sí, es legal usar emuladores, pero si algo anda mal es tu culpa. Está bien, o sea, el emulador no es perfecto, lo mismo que te tengas un error en el celular y que lo uses y te falle igual. Pero bueno, si nos fijamos en la wiki, te dice, si quieres jugar con KDE 3DR en una configuración con máximo gráfico de 60 FPS, puedes usar un emulador, que puede ser una mejor opción. Y de hecho acá te dice los requerimientos. El procesador, 4 de recomendado, una placa de video, 4 GB de RAM. Bueno, almacenamiento, eso es obvio. Tecnología de virtualización. De hecho, esto te dice que must be, obviamente, que debe ser así, que debe estar habilitado, porque claro, vos acá te dice, si querés correr los 60 FPS con los máximos gráficos. Yo ya les mostré en un video anterior cómo anda sin tener activada la virtualización y la verdad que es una experiencia bastante pobre, ¿no? Es mejor que nada. Y después te recomiendan el emulador, particularmente el Mumu. Y te dan el link, hasta te dan el parche para ponerlo en inglés, porque viene en chino, es un emulador chino. Y bueno, acá te dan un mini tutorial de cómo cambiarlo. Y un par de más de cosas para el tema de los servidores, para qué servidor jugar. Global, SIA, coreano, taiwanés, japonés o el chino. Y bueno, la configuración de tecla. Así que, más que claro que quiera que usar emulador es legal. Ahora, si esto te crashea, se rompe el juego, o te trabas en alguna parte, en algún mapa y perdiste la estamina, el bonus o lo que sea, te jodés. O sea, no, ellos no dan soporte oficial para emuladores. Más bien lo de los emuladores se tendrían que forzar para que funcione el juego perfectamente. Bien, yo quería sacarles esa duda. Después no hay otras cosas. Por ejemplo, si encuentran un bug y no lo explotan, no te va a pasar nada. Si estás en una pantalla cooperativa y estás usando, no sé, SpeedHack, el SpeedHack es un poquito más complicado de detectar. Le digo porque he pasado por muchísimos juegos y he visto que los desarrolladores explican por qué le cuesta detectar los speedhacks. Y de hecho en viejas épocas era muy fácil editar, hacer un speedhack a cualquier juego online. Pero mucho tiempo atrás les estoy hablando, ¿no? Para PC, puntualmente. Para celulares no es fácil modearlo y esas cosas, porque desempaquetada y otras cositas más. De hecho hay varios grupos en Facebook donde te muestran los mods, hacen mod, te dicen pedite un mod de tal personaje, yo te lo hago, y te van y te hacen el mod para el personaje. Dicen dónde reemplazar el archivo, pero bueno, la persona ya sabe, ya entró al código del juego, agarró el paquete y se lo bajó, lo usó de base, lo interpretó, lo modificó y lo volvió a subir y lo tomó del juego, porque el juego te levanta de los archivos que tienes dentro del paquete original. Bien. Quería aclarar más que nada lo del emulador porque vi muchos grupos, mucha gente que dice, sí, te van a banear. Pero no, o sea, no te banean, lo dice oficialmente los moderadores del juego. Así que lo vamos a dejar con que no te banea. Y aparte lo promociona la wiki. Que esta no sé si es la wiki oficial, esta no es la wiki oficial. Sí. A ver. Porque está cambiado de aspecto. Ah, no, esta no es la wiki oficial, porque esta es de fandom. Pero te hicieron la guía del emulador. La wiki oficial es, ya saben, la de Gamepedia. De hecho, tienen un loguito. Vamos a ponerlo acá. Oficial wiki. Lo cual no sé si tienen alguna guía del Mumu. A ver. Creo que no está puesto. El otro día les pregunté a lo de la wiki y no había nada puesto a hablar sobre el emulador. Tampoco sobre la sección de preguntas y respuestas, como para tener la respuesta general a los bugs generales que hay en el juego. Por ejemplo, uno de las stages de los bosses donde te enfrentas al robot gigante que ocupa 4 veces el mapa, que te salís del mapa y empezás a dar vueltas encima del aire. Bueno, ese es un error re común. Así como hay ese, hay 1,5 millones. O sea, hay veces que yo estoy grabando los gameplay para los videos y se graba el bug.
A veces lo subo, a veces no. Bien. Lo último que les voy a dejar es, bueno, ya saben que la página oficial de los juegos, sea Global, sea Asia, el SIA, acá ponen Asia y cambian a otro servidor, o el chino, que es otra página directamente, tienen el medio oficial para contactarse, que es por Facebook, por mail, dentro de feedback, dentro del juego, y si no, ya saben, Discord oficial, vamos a ponerlo acá, Discord oficial. Y acá tienen una parte de books. Bueno, tienen help. En general. Y si no, también tienen el bug, report y el technical. Igual muchas veces son comprendimiento de que la gente no lee o no comprende. Medio raro que haya bug. Aunque bueno, acá hay un error particular. Pero ven, acá ya está Gale, nuestro moderador de español, solucionando y respondiendo a dudas. Y si no, bueno, acá ya saben, tienen a Aaron del staff. Bien, eso sería todo por este video. Los invito a quedarse a ver el mini ending que hay nuevo también, que va a usar otro chibi. Particularmente este no está animado de ninguna manera, es así nomás. Pero próximamente los próximos videos sí van a estar animados de mejor manera y voy a empezar a parodiar cosas para entretenerlos. Pero siempre al final, son endings. Ahora sí, esto sería todo por este video y hasta la próxima. Bye bye. Hoy parodiaré una de esas tantas cosas que hay. Me gustaría hacer un TikTok. Vamos a probar, a ver qué tal sale. Ok, lo volveremos a hacer. Hasta el próximo video. Bye bye.